Noticias relacionadas la enfermedad de Ana Obregón por la que no puede medir bien las distancias María Jiménez reaparece tras su dura enfermedad, le dijeron a mi hermana que me iba a morir, Raquel del Rosario desvela el trastorno que padece su hijo mayor, Leo Rubirrus, 33 años protagonista de la serie Bad Woman, ha desvelado que estuvo a punto de quedarse paralítica. La actriz ha compartido una publicación en sus redes sociales donde ha explicado que sufrió una lesión mientras grababa una escena peligrosa por la que tuvo que someterse a una cirugía espinal. La australiana ha publicado un vídeo donde se puede ver cómo fue la operación y ha acompañado las imágenes con un emotivo mensaje. Bueno, eso fue divertido. A todos los que preguntaban por mi nueva cicatriz con forma de expendedor de caramelos pez en mi cuello. Hace un par de meses me dijeron que necesitaba una cirugía de emergencia o corría el riesgo de quedar paralítica, ha explicado la joven, ver esta publicación en Instagram to everyone asking about my new pez dispenser scar on my neck. A couple of months I was told I needed an emergency surgery, or I was risking becoming paralysed. I had herniated discs, to this doing stunts and they were close to severing my spinal cord. I was in chronic pain, and yet couldn't feel my arms. Thank you, Doctor Bray for everything you did and for allowing me to keep working and doing what I love. I am forever in your debt, and to anyone asking why, you let them video it. Did you not watch that Gray's Anatomy episode where they left that well in a patient? Also, I wanted to see what happens when we wanders. Una publicación compartida por Rubirrus, arroba Rubirrus, el 26 de septiembre de 2019 a las 10 y 11 de la mañana PDT. Había herniado dos discos haciendo acrobacias y estaban a punto de cortar mi médula espinal. Tenía dolor crónico y sin embargo no podía sentir mis brazos, ha añadido. La actriz ha aprovechado la publicación para agradecer a los doctores que la atendieron y que hicieron posible que a día de hoy su vida no corra peligro. Gracias, doctor Bray, por todo lo que hizo y por permitirme seguir trabajando y hacer lo que amo. Siempre estaré en deuda contigo. Y a cualquiera que pregunte por qué les dejé grabarlo en video. ¿No viste ese episodio de Anatomía de Grey donde dejaron una toalla dentro de un paciente? También quería ver qué sucede cuando nos quedamos inconscientes ha concluido. Ver esta publicación en Instagram TCASBabi Murciélago, 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 una publicación compartida por Rubiros arroba Ruby Rose, el 4 de agosto de 2019 a las 6 y 49 de la mañana PDT en poco tiempo, la publicación ha recibido multitud de mensajes de apoyos. Destaca el comentario de la actriz Nina Dobrev 30, que ha aprovechado para bromear con las imágenes del vídeo, postdata. Tu velo luce como el emoticono del fuego en la escena final en la que apareces caminando, o el mensaje del ex piloto profesional de motocross Carey Hart 44, el Dr. Bray me hizo la fusión L4. Es el mejor, la actriz no ha especificado si esta lesión se produjo durante el rodaje de la serie Batwoman o si se la hizo en un trabajo previo. Lo cierto es que la mayor parte de sus papeles conllevan una gran exigencia física, como en John Wick. Pacto de sangre XXX Reactivated or Resident Evil. El capítulo final. Más información, el actor Kevin Hart gravemente herido tras sufrir un accidente de tráfico en California.